¿Qué hace aquí, señorita? Usted sabe muy bien por qué estoy aquí. Mire, no quiero hacer un drama. Pero usted ya me conoce. Sabe de mi relación con Kemal. Ya se lo había explicado. Así es. El día que limpié su casa. ¿Usted sabía quién era yo? Nunca. Sí, claro. Como sea, usted me enseñó una foto de Kemal. Fue una coincidencia, en serio. Me acabo de enterar que Kemal tenía una relación con una chica pobre. Le pido que tenga cuidado con lo que dice. ¿Cómo le podría explicar esta situación? Mi prometido me estaba engañando con su hija. ¿Así fue? También fue engañada. Ella quedó destrozada. Nadie está más destrozada que yo, señora. Está bien. Lamentablemente, Kemal ya había hecho estas cosas en nuestra relación. Pero siempre lo resolvimos. Y ahora que nos casaremos, después de lo que hizo su hija... Lo que usted le dijo a mi hija fue muy duro. Así que tampoco se haga la víctima. No fue su culpa. Sí lo fue. La única persona que ha sido engañada soy yo. Ahora, por favor, dígale a sus hijas que nos dejen en paz. De perder su tiempo. Mis hijas no tienen asuntos con personas como usted. ¿Y cómo explica que su hija sea la amante de mi novio? ¡Qué chica tan decente! Es mejor que cuide lo que dice, ¿o yo? ¿Usted qué? ¿Aún no se da cuenta de quién soy? Mi familia es muy rica y también poderosa. Así como usted se preocupa por su hija, mis padres lo hacen por mí. Así que tenga cuidado. Ahora váyase. Su hija no es rival para mí. Para Kemal solo fue un momento de diversión. Así que dígale esto a su hija. Yo seré su esposa. Quiero que se vaya, por favor. No se le ocurra subestimarme. Puedo destruir su vida. Claro, si a esto le llama vida.